Buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a agradecer a Dios que ha estado con nosotros y vamos a suplicar al Señor que nos ayude a concentrarnos. Dile al que está al lado, atento, porque quizá Dios te hable esta noche. Dígale hacia el de al lado, atento. Quizá Dios te hable esta noche. Oremos juntos. Señor y Padre Celestial, una vez más nos hemos reunido aquí. Por favor, permite que nuestra mente esté abierta y receptiva a tu palabra. Que cualquier distracción o bloqueo que tengamos, cualquier interrupción que pueda presentarse a lo largo del mensaje esta noche, pueda ser neutralizada por tu poder. Y que Jesucristo pueda ser levantado entre nosotros tan alto que podamos ser bendecidos y atraídos solo hacia Él. Esa es nuestra súplica. En el nombre de Jesús. Amén. Ayer por la tarde, mientras caminaba por un pasillo de la universidad, me encontré a un joven y una señorita, yo asumo novios. Y en cuanto me ven, me dicen: "Pastor, ya hicimos el examen, todo palomeado", me dice, "todo palomeado, podemos seguir adelante". Y a mí me dio gusto. Vamos a suponer que usted es una dama que ya encontró a su media naranja. Ya, aquí está. Pero ahora su media naranja no le pide matrimonio, se está tardando de más. Vamos a suponer que ustedes ya graduaron, el rector ya les pasó la borla de un lado a otro. Ya buscaron trabajo, ya tienen trabajo, ya están generando recursos. Y ahora lo que usted desea, señorita, lo que más desea en la vida es que el muchacho que tiene sus afectos ahora le diga: "¿Te quieres casar conmigo?". Y usted lo sueña, ¿cuándo me lo va a decir? ¿Cuándo me lo va a decir? Pero como usted es una muchacha que espera los momentos, que no forza nada, usted deja que él tome la iniciativa y pasan los días y nada, y pasan los días y nada. ¿Cómo se siente usted? Un poquito inquieta y desesperada, y viene a la semana de oración y pide: "Señor, por favor, que mi novio ya me pida matrimonio". Y el Señor escucha. Y de repente, al salir una de estas noches, el muchacho le dice a usted, imagínese: "Fulana, quiero invitarte el sábado de noche a una cena especial". Y usted dice: "Ay, ay, Dios". ¿Y cómo, a dónde vamos a ir? "Es una sorpresa que te va a encantar por la eternidad". Usted dice: "No, esto va en serio". Y tú dices: "Claro que sí. ¿Y cómo me debo arreglar?". "Oh, debes vestirte muy elegante porque es un momento importante". Usted el resto de la semana va a estar buscando vestido y cosas y alistándose y va a comprar un nuevo perfume y va a estar emocionada y le va a contar a unas cuantas amigas, unas 15, 20, pues: "Oye, a lo mejor este sábado me piden matrimonio, a lo mejor el Señor escuchó mi oración, a lo mejor, y ahí va a estar con la familia: "Hey, atentos todos porque voy a ir a cenar, a lo mejor ya regreso comprometida, toda la familia está en bando y ayuno de oración". El muchacho aparece el sábado de noche por ti y tú sales con él, ilusionada. Te sube al carro porque él ya tiene carro y es último modelo. Y tú te subes y dices: "Pronto serás mío, chiquito, pronto, pronto serás mío". Y van avanzando y entonces te lleva a un jardín allá en Monterrey, Chipinque, para ser exactos. Y mientras vas llegando y tú bajas, "¿A dónde me llevas?". "Es una sorpresa, tú tranquila, ven". Y te lleva a un sendero iluminado, por supuesto, pero hay un camino de velas, corazones y chocolates siguiendo un caminito. Sigue el camino, dulce, amor mío. Y tú avanzas, oye, esto está poniéndose cada vez mejor. Vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando, vas avanzando. Y llegas a una mesa donde hay un trío esperando, todo elegante, un mantel servido y dos meseros particulares que te dicen: "Bienvenida, señorita". Te sientas, empieza la cena
y el trío comienza a tocar. Y mientras está cenando, la charla dice, sabes, he pensado que ya hemos llevado suficiente tiempo juntos. Y tú dices, sí, suficiente tiempo. Y he pensado que es posible que nuestra situación deba cambiar. Sí, sí, sigue, sigue, sigue. Y finalmente el muchacho se levanta, le dice a los hombres, paren. Se arrodilla y tu corazón late. Y dice, fulana, ¿aceptarías casarte conmigo? Y en ese momento dices, en la mente, tú dices, lo dijo, al fin se animó. Y lo primero que quieres decir es, sí, sí, claro, pero en eso te acuerdas que eres una muchacha conservadora, mexicana. Y entonces te detienes y dices, lo voy a pensar. Y cuando tú dices eso, el muchacho que está arrodillado con una cara de amor, de pronto su rostro cambia y dice algo así. ¿Qué dijiste? Dije que lo voy a pensar, pero casi es sí. Se para el muchacho y dice, ¿lo vas a pensar? ¿Lo vas a pensar? ¿Lo vas a pensar nada? No. Tú no sabes cuánto dinero he gastado en esto. Nada de que lo voy a pensar. Ay, lo voy a pensar. No, señor. Y entonces el muchacho que tú amas saca un arma. Lo pone en tu cabeza y te dice, te voy a preguntar por segunda y última vez. ¿Te casas conmigo sí o sí? Calma, calma. Solo es un ejemplo, no te va a pasar. Pero es que es un ejemplo con un objetivo. Sígueme, por favor. Yo te voy a hacer una pregunta, señorita. Si ese fuera tu caso y ahora tienes un arma en la cabeza, yo te pregunto, ¿qué sientes? ¿Sientes el mismo amor que sentías hace instantes atrás? ¿Acaso cuando él baje el arma, quizá tú contestes, no, pues sí? Pero cuando él baje el arma, te pregunto, honestamente, ¿qué tú vas a hacer? ¿Lo vas a abrazar? Ay, mi amor, gracias por esta noche. Claro que quería casarme. ¿Eso vas a hacer? No, señor. Lo siguiente que tú vas a hacer mientras puedas es correr y desear jamás acercarte a ese hombre el resto de tu vida. La pregunta es, ¿por qué? Si era lo que tú deseabas, era lo que tú querías, era lo que tú anhelabas, ¿por qué? Mantén la respuesta allí. Ahora déjame dirigirme a los casados. Digo, para que puedan entender también el ejemplo. Vamos a suponer que dirá, hermana, que usted amaneció de buen humor y usted tuvo un rato libre y dice, voy a consentir a mi marido esta noche. Le voy a preparar su comida favorita, no sé, qué sé yo. Le voy a hacer los chilaquiles que tanto le gustan con su salsa de tomatillo frito. Y lo voy a consentir. Y entonces empieza a preparar contenta y hasta canta el canto tema de la semana de oración. Y le está preparando sus chilaquiles con tomatillo frito, bien feliz para la hora de la comida cuando llega su esposo. Y está contenta y se imagina la cara de su esposo que va a llegar a comer esos chilaquiles. De repente el celular suena y es su esposo. Pero su esposo tuvo un mal día, anda de pocas pulgas, enojado. Usted contesta y el esposo dice, mujer. Ay, ¿pero por qué me dices mujer? Pues que no eres mujer, ¿o no? Sí, pero dime amor. No, hoy estoy de malas, tengo hambre, me ha ido mal, voy a llegar a comer y quiero que me prepares chilaquiles con tomate al ajillo. ¿Está claro? Yo te pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Con la misma alegría de seguir cocinando? ¿Qué tú haces? Tiro la salsa, dice la hermana. Y ha sido buena. Otros me han dicho, le he hecho mucho chile, pastor. La pregunta es, ¿por qué cambió todo? Si hace unos minutos estabas cocinando alegremente. ¿Por qué es esto? Ojo, pestaña y ceja, mucha oreja. Porque en un asunto cotidiano como este,
Se acaba de violentar en ti una ley que Dios ha incrustado en lo más profundo de nuestro ser. Esa ley es tan real como la ley de la gravedad, se llama libertad. La ley de la libertad es un principio que nos rige a todos. Y el principio, algunos lo describen así: cuando nuestra libertad es bloqueada, el amor disminuye y la rebelión nace. Voy otra vez. Cuando mi libertad es anulada, mi amor disminuye en automático. Y mi rebelión, ¿qué cosa? Crece. Por eso tiro la salsa. Y por eso corro de aquel que hace unos segundos amaba. Todo lo que es forzado produce el mismo principio. Por eso es que en la guerra entre Cristo y Satanás, el elemento libertad es clave en todo esto. Dios se mueve a través del amor, y para que exista el amor, tiene que existir libertad. El diablo sabe eso y sabe cómo funcionamos. Por eso se esfuerza profundamente, constantemente, y ha logrado avances sorprendentes para engañar al universo, especialmente este planeta en realidad, y hacer creer que Dios es un Dios que coarta la libertad de las personas, que absorbe, que anula. Eso lo vemos en grandes y chicos. Yo crecí con compañeros, amigos míos, que me decían: oye, Luis, y tú como cristiano, ¿verdad que no les dejan hacer nada? Porque mira, no bailas, no tomas, no vas a fiestas, no vas a reuniones. Pues, ¿cómo te diviertes tú? ¿Qué haces? Algunas veces también me decían: oye, vamos a aquel lugar. No, gracias, ándale, ándale, pídele permiso a tu pastor. Y ya más grande le decía: es que no puedo. ¿Por qué? Porque el pastor soy yo. Pero la gente piensa que las personas religiosas vivimos asfixiados. Y les voy a decir una cosa con mucho cuidado: a veces esa es la impresión que damos. Oye, vamos allá. Sí quisiera, pero... ¿Pero qué? Soy cristiano. Pero sí quisiera. Y mal representamos a Cristo, porque la gente piensa que vivimos sometidos por Él. La realidad es muy diferente. Esta noche, de forma muy rápida, pero muy precisa, me gustaría compartir y recordar algo que está en la Biblia, que solamente se puede entender con los ojos de Jesús, como Dios lo ve. El Evangelio dice, el apóstol dice, que estos principios que vamos a recordar hoy para una mente natural sin Cristo son una completa locura. Pero usted recuerde esto, por favor: ojo, pestaña y ceja, mucha oreja. Si usted y yo no comprendemos la libertad, es decir, lo voy a decir otra vez, quien no sabe qué es la libertad, aún con la posibilidad en la mano, siempre será un esclavo. Quien no sabe qué es la libertad, aún con la posibilidad en la mano, siempre será esclavo. Tome su Biblia conmigo, por favor. Ábrala, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31. Vamos a buscar varios textos, así que desenfunde la Biblia, así, lo más rápido que usted pueda. Voy a leer los textos de la Nueva Versión Internacional. Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará, ¿qué cosa? Libres. En otro momento Jesucristo va a decir: yo soy el camino, ¿y qué cosa? Y la verdad y la vida. Jesucristo, en su última expresión, es la verdadera libertad. Una relación con Cristo es una relación de libertad. No debe ser forzado
debe ser voluntario. Por favor, no te confundas, querido amigo. Si para venir al templo esta noche te pasan lista, eso es un asunto de formación y disciplina, pero no un asunto de salvación. Con Cristo el asunto tiene que ser libre, porque ese es el principio del amor. Ahora mira lo que dice el apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 16. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. Si lo tienen, dicen amén. Y si no lo tienen, misericordia. Y así nos vamos midiendo juntos. ¿Lo tienen? Primera de Pedro 2:16 dice: eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. ¿Cómo qué cosa? Siervos de Dios. Mira la paradoja de locura que el Evangelio está planteando. La libertad es una relación con Cristo que consiste en ser esclavos de Cristo. Y la gran pregunta es, ¿cómo es que soy libre y esclavo al mismo tiempo? Bueno, es que la única forma de ser libre en este mundo para los seres humanos es ser esclavos de Jesucristo. Porque Jesucristo es el único que hace a las personas verdaderamente libres. Y aquí viene una noticia importante. Esto es así, nos guste o no, es así. En realidad los seres humanos, para nosotros no existe la libertad, esa imaginaria libertad de yo puedo hacer lo que yo quiera, hago con mi vida lo que quiera, no le doy cuentas a nadie. Eso no existe. Eso es tan irreal como agarrar el carro y decir, me voy a ir a Monterrey, no va a respetar ni un semáforo porque soy libre. No llegarás muy lejos porque ese tipo de libertad causa destrucción. La libertad genuina es la de someter la voluntad a Jesucristo, porque o se somete a uno o se somete a su enemigo, pero no hay terreno neutro. En ese contexto, dice Romanos 6:22. Romanos 6:22, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Y Santiago capítulo 1, verso 25 dice, Santiago 1:25. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Lo que la Biblia está diciendo, queridos muchachos, hermanos y amigos, es que aún los mandamientos de Dios nos hacen libre, porque aunque están expresados de una forma de negación, no, 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 en realidad es la manera práctica en la que el Señor nos transfiere principios que son eternos y que han estado desde mucho tiempo y seguirán estando, pero en nuestra capacidad finita, Dios nos lo expresa de una manera que lo podamos entender. No mates, no robes, no te robes la esposa de otro, vas a dañarte a ti mismo. Es como Luisito. Una de las cosas con las que luchamos bastante hace un tiempecito era con lavarse los dientes. No le gustaba. Y era una batalla. A mí tampoco me gustaba hacer que se los lavara. ¿Por qué hay que lavárselos? Pues porque es necesario. Hay higiene. Pero yo no me ponía con él, chiquitito, a decirle, a ver, Luisito, mira, tienes que lavarte los dientes, porque fíjate que si no te lavas los dientes, los residuos de comida se quedan entre los dientes y esos residuos producen pues algo que está sucio y esa suciedad produce una bacteria y la bacteria... Cuando yo le empiezo a explicar eso, Luisito ya se fue a jugar. A su edad, a su contexto, entonces hay una regla, lávate los dientes. Si Luisito dice, yo no quiero lavarme los dientes, ¿me daña a mí? No, se daña a sí mismo. De esa forma el Señor ha dejado su ley y al guardarla nos protegemos a nosotros mismos. Dile al que está al lado, los mandamientos de Dios te hacen libres, no lo olvides, te hacen libre. Dile al de al lado, los mandamientos de Dios te hacen libre, no lo olvides. Miren, a veces hemos presentado el Evangelio de tal forma, sin querer,
que lo presentamos en un modelo forzado. Y eso ha lastimado a muchas personas, a muchos muchachos. A veces lo hacemos sin querer. Un día íbamos por Colima. Íbamos de una iglesia a otra cerca de la costa, en la playa. Era sábado, yo venía vestido así en Colima. Y llevaba el tiempo medido para llegar de una iglesia a otra. Mis hijos iban atrás, como siempre. Se asoma Luisito y ve la playa y dice, papá, la playa. Sí, mijo, qué bonita está, ¿verdad? Pero yo en lo mío, a lo que voy. Sí, papá, vamos a la playa. No, mijo, no podemos. Yo llevaba prisa por el compromiso. Papá, pero vamos a la playa. Pero no, no podemos, hijo. ¿Pero por qué no podemos? Y lo primero que se me ocurrió fue decirle, no podemos, porque hoy es sábado. Y seguí. Cuando llevaba como un kilómetro adelante, escucho atrás que le dice Luis a su hermana, hoy es sábado, qué aburrido es el sábado. Mis hermanos, me tuve que frenar. Me dice mi esposa, ¿qué vas a hacer? Vamos a la playa. Pero el compromiso va a esperar. Porque yo no quiero que mi hijo crezca escuchando un papá que le dice, el sábado es bendición, el sábado es libertad. Pero yo le enseñé con mis palabras que no pensé que el sábado es el día más aburrido porque no podemos hacer nada. Me costó 10 minutos de desviarme y llegar a la playa y decir, mira Luisito, este es el mar, métete ahí, quítate los zapatos. Esto es lo que Dios hizo. ¡Ay, qué bonito, papá, lo que Dios hizo! Muchas veces, en el afán de formar a nuestros hijos, les hemos vendido a un Dios que les impone, que les da duro. Y yo lo sé y lo entiendo como papá, es necesario por el temor de perderlos, pero a veces hemos brincado la línea. Escúchame, por favor, si ese fuera tu caso, querido joven, escúchame. Dios lo que más desea es que seas libre. Pastor, pero si Dios desea que sea libre, ¿por qué entonces la gente dice que Dios permite el dolor y la tristeza? ¿Y por qué he sentido que Dios ha sido duro conmigo? Bueno, la explicación sería muy profunda. Y no soy digno de responderla, pero en Cristo déjame hacer un intento de ilustrártelo. Hace un tiempo atrás también, Sofía se nos cayó de la cama. ¿Hay algún papá al que no se le haya caído su hijo de la cama? Háganme sentir mejor, ¿a alguien se le ha caído alguna vez su hijo de la cama? Nuestra cama es alta, qué bendición, ya no me siento mal. Nuestra cama es alta, alta. Me gustan las camas altas. Pero no me gusta que mis hijos se caigan. Mi esposa me llama. La dama que está ahí es una dama generalmente serena. Aún en el parto de nuestros hijos, la he visto serena. Pero esa vez me llama y me dice, Luis, ¿dónde estás? Aquí estoy, en una reunión. La niña se cayó, me dice. ¿Y cómo está? Y la respuesta fue, vente. Cuando ella me dice, vente, yo entendí que la cosa no estaba bien. Sí, voy para allá. Salí de la reunión, agarré el carro, manejé rápido, estresado. Llego y la encuentro a ella con la niña en un llanto, una abertura de aquí hacia abajo y un charco así de sangre. Y bueno, ella estaba calmada, bloqueada. Yo llego, entro en impacto. Vámonos, vámonos, rápido. La agarro, la niña en un llanto, íbamos saliendo, corriendo, nos subimos al carro, manejé como loco en Reynosa, llegué a uno de los hospitales grandes y llego a urgencias. Yo sentía que a mi niña se le salía toda la sangre por ahí. Y era muy escandaloso. Y el llanto de ella, papá primerizo, eso era una bomba. Cuando llegamos, nos recibe el médico en turno. Doctor, mi niña se cayó. Doctor, tranquilo, qué bendición. Yo creo que ellos llevan una materia que se llama cómo ser fríos, clase 1. Y está bien, porque si no se morirían. Dice, a ver señor, tranquilo, vamos a evaluar, tráigala. La metieron, la acostaron y él solamente decía así. Y yo, ¿qué?
Mire, señor, tranquilo. El asunto, o sea, sí es grave, pero no tanto. Sí, ¿cómo es eso? Sí, o sea, sí es delicado porque está en una zona que la niña va a estar moviendo y le va a lastimar mucho. Necesitamos suturarla ya, necesitamos que nos ayude. Papá o mamá, que pasen para ayudarme. Papá o mamá. Yo volteo a ver a Anaí, Anaí dice, ni se te ocurra, ve tú. Entro, yo dije, para ayudarle, pues voy a orar, soy un pastor. Yo entro y el doctor dice, muy bien, trae una sábana, señorita. Mire, señor, necesitamos suturarla rápido. La niña no se va a dejar. Yo necesito que usted la envuelva como taquito en la sábana. Y entonces la sujete bien para que no se me mueva. Bueno, él es el de bata blanca. Llegó la sábana y la envolví. La niña en un llanto. Póngale el llanto, usted escúchela. Papá, no. Papá, déjame, déjame. Espérese, mija, tranquila. La acosté, la niña no se movió. Papá, suéltame, suéltame. La sangre saliendo y el doctor, traigan una aguja. No hay de niño, doctor. Ay, bueno, trae la otra. Llega con una cosa así. Y yo la veo y digo, y estaba en asiento de primera fila. La niña, no, oh, ve la aguja, empieza a alterarse. Dice, no, no, esto no está funcionando. Vamos a tener que cubrirle sus ojitos también. Así que me hizo vendarle los ojos, hermano. Y ahí me ve a mí, un padre amoroso y cariñoso, que envolvió y amarró, inmovilizó, como usted le llame, a su hija. Se le puso encima. Le tapó los ojos. Eso se llama en mi lenguaje tortura. Pero el médico le llamó a ayudarlo. Y mientras yo estaba encima y ella agarrándole la, él suturaba, pero ella se seguía moviendo. Llegó un momento donde dije, Sofía, quédate quieta. Y ella, papá, es que, papá, quédese quieta, mija, quédese quieta. ¿Sabes por qué? Porque el amor en situaciones de emergencia toma grandes riesgos. Y yo tuve que tomar el riesgo de que Sofía me malinterpretara por su bien. Ahora imagínate a mi hija cuando acabamos, ya suturada, le quité esa sábana encima a los ojos. Yo la abrazo, le digo, mi hija, ya estás mejor, te amo, chiquita. ¿Usted se imagina cómo me vio ella? Yo recuerdo su mirada como diciendo, ¿me amas? Me amarraste y me tapaste los ojos y me gritaste, ¿me amas? Pero ¿saben qué? Sí la amo. El pecado nos destruye. Y Dios, por ese amor que te tiene, ha tenido que tomar algunos riesgos de ser malinterpretado para ayudarte. Y probablemente esta noche Dios le está hablando a alguien que está presente o a través de las cámaras, que vive resentido con Dios mismo. Sientes que te han forzado. Tratas, te esfuerzas por estar bien aquí. Tratas de traer una Biblia ahí, pero no te hallas porque sientes que Dios te limita, porque no pudiste hacer ese examen, porque no tienes el sueldo que tú querías, porque no pasó lo que tú deseabas, porque tus papás se divorciaron aunque tú le pediste y él no te respondió. Y sientes que Dios te tiene amarrado. Escúchame. Dios no te quiere así. No es a la fuerza. Dios te quiere libre. Y si libre, tú no deseas nada con Él, su amor por ti seguirá eternamente. Porque Él te respeta muchísimo. Al grado de no intervenir en tu voluntad. Para que seas verdaderamente libre, aunque Él sabe que sin Él siempre serás un esclavo. Amigos,
Yo no sé cuál ha sido tu historia con Dios, pero sé cuál quiere Dios que sea tu historia ahora. Una historia de libertad. Y hoy el mensaje no es para aquellos que están bien con el Señor. Hoy el mensaje es para aquellos que viven en lucha con Él, molestos con Él, pero que en el fondo saben que necesitan regresar. Esta es la noche. Esta es la noche de hacer las paces con Dios. No forzado, no por una amenaza, sino por amor y libertad. Si has buscado ya la forma de entregarte a Dios, tantos años en la iglesia y no encuentras la razón, te sientes atrapado en una situación que al parecer no tiene solución. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? Has buscado mil recursos y no puedes más. Te diviertes con amigos, pero aún vacío está. Participas en la iglesia y finges bienestar. Ya basta de mentirle al corazón. ¿Qué hacer? ¿Dónde ir? Es tiempo de volver a nuestro Dios, quitar esta careta y ser cristiano. Tiempo de volver a Cana. Ya basta del Egipto en nuestra vida, como estuvo con Moisés, hoy contigo quiere estar. Solo abre el corazón y Él entrará. Si tú quieres aceptar al Señor hoy, con libertad, esta noche, volver a Él, es ahora. Si has buscado mil recursos y no puedes más, tu familia está deshecha y tus hijos, ¿dónde están? Cuando piensas que el remedio solo es morir, Jesús te da la mano el día de hoy. ¿Qué harás? La tomarás. Es tiempo de volver a nuestro Dios, quitar esta careta y ser cristiano. Es tiempo de volver a Cana. Ya basta del Egipto en nuestra vida, como estuvo con Moisés, hoy contigo quiere estar. Solo abre el corazón y Él entrará. La oración de esta noche es una oración de libertad, de vuelta al Señor. Hoy no vas a caminar nada. Hoy es entre Dios y tú. Voy a dejar unos instantes en segundos para que voluntariamente tú le pidas
que entre a tu corazón. Y después de eso, vamos a orar juntos. Inclinamos el rostro. Señor y Padre. Señor y Padre. Delante de ti. Delante de ti. Estamos. Estamos. Hay algunos entre nosotros. Hay algunos entre nosotros. O en las pantallas. En las pantallas. Que hemos vivido. Que hemos vivido. Buscándote y sirviéndote. Buscándote y sirviéndote. Por obligación. Por obligación. Porque así nos enseñaron. Porque así nos enseñaron. Porque así tenía que ser. Porque así tenía que ser. Pero hoy, tú nos recuerdas que somos libres. Que somos libres. Y que Jesucristo murió, para respetarnos. Y darnos la oportunidad de elegir. ¿A quién serviremos? A quién serviremos. Señor, por favor. Señor, por favor. Enséñanos esta noche. Enséñanos esta noche. Que esa es nuestra libertad. Que esa es nuestra libertad. Elegir a quién servir. Elegir a quién servir. Es todo. Es todo. Déjanos elegir. Déjanos por ti. Elegir por ti. Para que seamos verdaderamente, libres. Haznos libres, Señor. Haznos libres, Señor. Haznos libres. Haznos libres. En nuestro carácter. En nuestro carácter. En nuestros impulsos. En nuestros impulsos. En nuestra necedad. Haznos siervos de Jesucristo. Haznos siervos de Jesucristo. En el nombre de Jesús lo pedimos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Dile al que está a tu lado, vive libre en Cristo.